¿Cómo andan adelantados? Soy Capocha y esto es Un Metro Adelantado TV. Y hoy vamos a hablar de las frases maradonianas, segundo capítulo. Escriban ahí qué les parecen estas frases y si conocen más. Agregamos acá para ver el primer video de frases maradonianas, el primer capítulo, no se lo pierdan. La primera frase es, los boludos son como las hormigas, están en todas partes del mundo. Esa es una frase particular de Maradona, ¿no? Porque Maradona es un tipo que ha viajado por todos lados, ¿no? No solamente como jugador, como entrenador, es un embajador a nivel mundial de FIFA, AFA, UEFA. Y cuando llega a cada país, además de llenar el formulario de migración, lo que hace es preguntar, ¿hay hormigas acá? Pero lo hace porque Maradona tiene un problema que no muchos saben, y es que Maradona es alérgico a las hormigas, ¿no? Una hormiga puede quitarle la vida. Nosotros que pensamos que Maradona es inmortal, nosotros en el 90, cuando veíamos el tobillo hinchado de Maradona, fue por una patada. No. Picadura de hormiga. Ah. Cuando él agarra en el 94 y dice, me cortaron las piernas, no es que le cortaron las piernas, le entendió mal a la enfermera, le querían amputar las piernas por una picadura de hormiga también. Claro, y ahí que nunca tuvo mucha onda con Hernán Díaz, ¿no? Los que le decían la hormiga, justamente. ¿Por qué piensan que Maradona no va a entrenar a Estancia Chica todos los días, no? Porque él está exigiendo que se fumigue bien el sector, porque él no puede trabajar si hay hormiga. Lo que está bueno en ese sentido es que suceda como las hormigas, ¿no? Que los boludos vivan todos en un mismo lado, como las hormigas, ¿dónde viven? En el hormiguero. El hormiguero. Entonces, está bueno saber, porque hay un hormiguero de boludo, entonces vos sabés, listo, acá no voy. Así lo identificamos más fácil a los boludos, porque ¿quién quiere estar alrededor de unos boludos? Tendrían que existir los boluderos. Los boluderos, como el pelotero, pero lleno de boludos. Las hormigas pueden levantar, tenían este dato, pueden levantar hasta 50 veces su propio peso, como los rugbyers, ¿no? Que levantan. Entonces quiere decir que los boludos son como los rugbyers, se podría decir. Aclaremos, ¿no? Que esta es una frase del Diego, no nuestra, ¿no? Claro. Dicky del Solar, a Dicky, le pedimos perdón, ¿no? Y al Toro Williams. Y al Toro Williams. Saludo. ¿Al Corona? ¿Lo tacleamos? Entre todos. Vamos con la segunda frase, muchachos. El Diego dijo, Messi es argentino hasta cuando va al baño. Esta frase a mí me trajo bastantes dudas porque, digamos, uno no cambia la nacionalidad cuando va al baño. Digamos, ustedes mean como ingleses o cagan como rusos. Sacando la otra vez que justo no me arrancaba la estufa y estuve congelado en el baño, que ahí por un minuto me sentí un esquimal en el Polo Norte, pero después yo tenía muy claro que era argentino. No te piden pasaporte para ir al baño. ¿Y que tiene que haber una cabina de migración en la puerta del baño? Claro. Te dice, no, a ver, tenés que esperar a ver que pasemos, a ver los datos. Y te cagás en la puerta directamente. Vas y cagás siempre en la puerta porque te hacen esperar 10 minutos. Te preguntan, ¿dónde te vas a hospedar? ¿Y dónde me voy a hospedar, maestro? Ahí en el inodoro, si para eso estoy llegando. Claro. ¿No te estás aguantando hace 5 minutos? Por ahí es un problema de ricos, ¿no? Y por ahí los ricos sí tienen, bueno, vienen que tienen 800 living, qué sé yo, tienen también una cabina de migraciones. Si sos argentino, ¿viste? Te dice, Messi es argentino hasta cuando va al baño. ¿Qué vas a cagar con el mate, ponele? Porque el dulce de leche está claro. Está ahí, ¿no? Pues yo nunca escuché a alguien cantando el himno dentro del baño. Ah, por ahí Messi lo canta ahí, ahora que estamos pensando. Messi lo canta tanto en el baño que después, viste, se cansó de cantar en la cancha y dice, no, yo lo canto siempre adentro del baño. Es un acto reflejo, ¿no? Por ahí si tiene la relación de que canta el himno y caga, digo, no se va a poner a cantar el himno en el medio de la cancha porque sería un desastre, un papelón. O capaz es el Diego el que va al baño cantando el himno y como en la concentración vio que Messi nunca cantaba, dijo, bueno, mejor salgo a aclarar. Messi, cuando va al baño, sigue siendo argentino. Bueno, la tercera frase es particular, el Diego dijo, llegar al área y no poder partir al arco es como bailar con tu hermana. Para mí el Diego acá un poco le pifia, ¿no? Yo tengo hermana y he bailado con mi hermana, pero digo, no lo veo relacionado a llegar al borde del área y no poder patear al arco, digo, no sé. Uno puede relacionar bailar con la hermana a un tironeo en el área, digo, porque no querés que te vea nadie. No sé, o defenderte con 15 abajo del arco relacionado a bailar con tu hermana, digo, porque es una vergüenza. Diego acá le pifió con la analogía. Yo que he bailado con tu hermana, puedo decir que tenés razón. A mí me resultó inspiradora la frase del Diego. Ajá. Y ya estuve escribiendo algunas ahí que me parece que le pueden sumar ahora para las charlas técnicas de gimnasia, que no sé si para cuando meta un Zoom con los jugadores. Anoté unas cositas que por ahí le suman, ¿no? Por ejemplo, que te cobren un penal en contra es como comer con tu suegro. Más o menos. Concha de la lora, mirá lo que... Sí. Bueno. Es domingo de mierda. Que te anulen un gol en bar es como querer pagar con débito y que no tengas saldo en la tarjeta. Ah, no, no tiene saldo. No, ¿cómo que no? Y empezar. No, pero si yo me quedaba 600 pesos, bueno, digo... A ver, voy a revisar, dice el tipo. A ver, voy a revisar, claro, como claro. El bar. Más que no tenga guita es que no ande el postnet, digo, ¿no? Porque uno va preparado a pagar con débito, no anda el postnet, ¿y qué haces? Digo, ahí te caga la tecnología también, ¿eh? Que te cobren offside es como que tu novia te ve un mensaje polémico en el tele. No, es como que, Sí. Vos estás ahí, pensás que está todo bien, y de golpe... No viste la banderita.
todas estas cosas que está diciendo son en general, no es que están ustedes proyectando, porque están hablando de los suegros, de la novia, y de todas esas cosas, y Juancito y vos, Roque, o sea, no. Y lo tenés que negar, ¿eh? Primero quejarte, o sea, darte vuelta y decir, no, yo no, y tenés que plantarte ahí, aunque esté 3 metros adelantado, tenés que levantar la mano y decir, no. Claro. Me habilita aquel. Y señalas un amigo. Claro. Me habilita aquel que estuve con él hasta las 3 de la mañana. Y tu amigo está. All the night. ¿Tenemos más frases, Roque? No tenemos más. Está un poquito. Sí. Reforzá, Milcar, un poquito. Mandar a los chicos un poquito de producción así tienen 3, 4, 5 frases, aunque sea. Pasemos a la cuarta frase del Diego. No nos comamos el chamullo de los alemanes. Yo cuando estuve en Europa, ¿no? Recorriendo el lugar y fui a Berlín, fui a un boliche, ¿no? Y estaba ahí medio pico libre, ¿no? Piccadilly Circus, hablaba ya cualquier cosa, no escuchaba nada. Y claro, y me encaró una alemana ahí y la verdad que me comí el chamuyo y bueno, me llevó ahí por la Libustrín. Así que yo me comí el chamuyo de las alemanas. Es difícil no comerse el chamuyo alemán, porque al alemán le tenés que creer todo, viejo. Si los alemanes son perfectos. Esta frase la dijo el Diego en el 2010, porque él los conocía del 86 y del 90. O sea, él ya sabía del chamuyo alemán. Quiero traer acá a colación el libro, El chamuyo alemán. ¿En qué idioma está? No, está traducido. Está traducido al portugués, así que voy a leerlo lo que interpreto, digamos. Que lo escribió Lucas Elario y tiene cada capítulo de cada chamuyo, porque como que en cada ciudad tienen un chamuyo distinto. El berlinense es mucho decir que ellos son los primeros que llegaron a la luna, por ejemplo. Incomprobable. Pero dicen que se olvidaron la cámara de fotos. Colgaron, qué sé yo, medio rápido, puf. Y cuestión que no hay material como para validar eso. Ahí tenés un ejemplo claro del chamuyo alemán en Berlín. Después, nunca sé cómo se pronuncia, Leipzig. Leipzig. Ahí dicen que inventaron el dulce de leche. Una locura, que en realidad es el dulce de leche en Múnich, que dicen que, por ejemplo, Gardel es de Múnich, en realidad. Y que entonces Mi Buenos Aires Querido, en realidad, es una transformación de la original, que es Mi Bayern Múnich Querido. Pero me parece que el Diego vino a desenmascarar esto, ¿no? Y pasemos a la última frase, ¿no? Si Pelé es Beethoven, yo soy el Ron Wood, Kate Richards y Bono del fútbol, todos juntos. Si Pelé es Beethoven, como dice Maradona, estamos hablando de un tipo que está jugando con 250 años a la pelota. Digo, Beethoven nació en 1770. No hay sí. Tampoco. Claro que Pelé no es Beethoven. Habría que ir y preguntarle cómo hizo, viejo, para jugar, no sé cuánto, 200 años. Si Pelé es Beethoven, digo, sería como además el Michael Jackson al revés, ¿no? Porque era blanco y pasó a negro. Sí. Entonces, digo, por ahí es la inspiración contrafáctica de Michael Jackson. Igual si vivís 200 años en Brasil, yo creo que algo de color tenés que agarrar, digo, si estás al sol 200 sí. años. Sí, además en ese tiempo no existía el bloqueador, nada. Y aparte, pobre Pelé, ¿no? Porque si es como Beethoven, y yo por lo que sé, Beethoven, desde que era niño tuvo... Escuchen, sordera, tifus, reumatismo, infecciones, problemas en la piel, hepatitis crónica y cirrosis. Ayudémoslo. Entonces, por ahí el Diego está diciendo, ayudemos a Pelé, mirá todo el quilombo que tiene. Es verdad, y después la gente dice que el Diego no lo quiere a Pelé. Y digo, también el hecho que el Diego se compare con tantos exitosos de la música, ¿no habrá querido ser músico, en realidad? Y de chico pedía una guitarra y le tiraba una pelota. Y ya no, le digo, andás al fútbol, ya te joder. No, pero yo quiero tocar la guitarra. Lo que pasa es que no había guitarras para zurdos en ese momento. En ese momento él tocaba como el Chavo, ¿viste? Con las cuerdas pegadas al pecho y tocaba la madera. Y claro, no sonaba para nada bien, decían, Diego, no estás tirando ningún acorde. Pero por ahí su sueño no era jugar el Mundial, sino estar en una ceremonia inaugural cantando como Shakira. Digo. Bueno, este fue el análisis de las 5 frases maradonianas, segunda parte, ¿no? Pueden escribir ahí qué les parecen, dejar más frases y obviamente ponerle like al video, suscribirse y tocar la campanita, porque todos los lunes y jueves subimos más charlas de fútbol en Un Metro Adelantado TV. Soy Capocha, despido a Juan y a Roque y el futbolero lo entiende, hermano.